Esma. Gulag. Mariam. Mehmet. Gulag. Esma. Gulag. Sumbulag. Señorita Talle. Suleiman. Suleiman, respóndame. Suleiman, él quiere matarme, lo juro. Shh, tranquila, solo fue una pesadilla. ¿Quieren matarme? En serio, lo vi en mi sueño. Por favor, no se vaya, no me deje sola. Van a matarme. Shh, tranquila, estoy aquí, no te preocupes. Sí. Mira quién llegó. No importa lo que crea Sultana Hürrem, Alá es más poderoso. ¿Quién dijo eso? ¡Vamos, respondan! ¿Quién lo dijo? He sido yo, Sultana. Lo que me hizo decirlo es la injusticia que sufrimos. No recibimos un aumento por su culpa. ¿Por qué nos tratan así? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? ¡Desvergonzada! Solo estoy diciendo la verdad, Sultana. Pero Alá vengará las injusticias. ¡Ya cállate! No olvides cuál es tu lugar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Razan, Sultana. Señorita Razan, voy a hacer que te arrepientas de todo esto. Sultanas,
No sé cómo decirlo. ¿Qué sucedió, Zumbul? Hace un momento hallaron a esta chica, Razan. Estaba sangrando con toda su ropa roja. Le cortaron la lengua. ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Dónde está ahora? Junto a las criadas. La doctora la está tratando, sultana. ¿Alguien tiene que empujar por eso? Ella lo hizo. ¿Cómo estás, doctora? Sultana, ha sangrado mucho. Debe ser atendida cuanto antes. Llévenla de inmediato. Y tiene la audacia de venir aquí. Ella ordenó que le cortara la lengua. ¿Qué dijiste? Levanta la voz. Disculpe, sultana, pero todas las muchachas vieron lo que sucedió aquí. La señorita Fidan vino aquí y le dijo que la sultana Hurrem deseaba verla. Y se fue con ella. ¿No la mandé a llamar? Sí, ella fue. Antes de eso, la sultana Hurrem había regañado a Razan. Y la amenazó, le dijo que le cortaría la lengua. Tiene que pagarlo. Tiene que pagar a alguien que haga algo. ¿Entiendes la gravedad de tus acusaciones? ¿Alguien te incitó a decir esto? No, nadie. Todas aquí son testigos. Pregúntela a cualquiera. Sí, tiene razón. Sí, Fidan lo dijo. Ya fue suficiente. Ya calla. Oigan todas con atención. Ella es la esposa legítima del sultán Suleimán. Es la madre de los príncipes. Nunca permitiré que se sobrepasen con ella. O todas serán expulsadas. ¿Quién viene tan tarde? Madre. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Pensé que ya habíamos dejado todo el pasado atrás. ¿De qué estás hablando? Sabe muy bien de qué hablo. Pero yo ya no soportaré más esto. No he hecho nada, Hurrem. Tú comenzaste con todo esto. Lo que sucedió es el resultado de tus regalos. Madre sultana, sabemos que fue Fidan quien llamó a la criada Razan. ¿Quién te ordenó que lo hicieras? ¿Fui yo? Diles la verdad. Habla de una maldita vez. ¿Qué es lo que quiere de mí, madre? Ordene que me maten, así estará tranquila. Quizás así pueda vengarse. Este no es el momento para hablar. Estoy ocupada. Parece que lo ha olvidado, pero voy a recordárselo. El sultán le encargó que cuidase bien de mí y que no me denigrase ni me regañase, madre. Basura. Sultana. No quiero escuchar tu voz. La criada que has traído aquí. ¿Has visto lo que quiso hacerme? Le diré lo que sucedió, sultana. La señorita Fidan primero se acercó a Noura y le pidió que le diga a la señorita Razan que usted quería verla. Pero Noura se rehusó y no tuve tiempo de evitar lo que sucedió. Iban a inculparme. No pueden hacerlo, sultana. No pueden lastimarla de ningún modo. ¡Gulag! ¡Ya no soporto esto! ¿No lo estás viendo? Ellos harán todo lo que puedan para deshacerse de mí. Están poniendo a las criadas en mi contra. El harén es un caos, sultana. No podemos controlar a las criadas. Pelean por el príncipe Mustafa, imagínese eso. Esto no es bueno, Gulag. Como lo planeó la sultana, las criadas están en mi contra. Y me trajo problemas. Logrará que Mustafa me odie y creará una enemistad entre él y sus hermanos. Tiene razón.
En especial ahora que todas intentarán adular a la sultana Maidebrán. Planean hacerle un harén. Necesito un plan para expulsarlo a él y a su madre. Sultana, es cierto que el príncipe necesita un harén para él. Quiero recordarle que el sultán es quien lo decide. Dinos, Maidebrán, ¿cuál es el motivo de esta invitación? Las extrañé mucho a todas, sultana, y quería que comiésemos juntas. Quizás podamos divertirnos. Gracias. ¿Qué tal, Gulag? No molestes. Algún día me necesitarás. Sí, eso crees. ¿Y la madre sultana? ¿No vendrá con nosotras? No la invité porque cuando está aquí no podemos ser nosotras mismas. La madre sultana puede escucharte, cuidado. Qué extraño. Normalmente no haces nada sin ella. ¿Y Beke? Disculpe, sultana. Yo lo siento. Maidebrán, ¿por qué se enfada si estamos felices y tranquilas? Estoy muy tranquila. Es obvio que usted está nerviosa. La prueba es que ya no te vemos más en el harén. Permaneces en tus aposentos. ¿Y por qué crees eso? Porque tiene mucho miedo. Y no está feliz. Maidebrán, Hurrem, por favor, no arruinen la velada. Gulag, ¿qué hay para comer hoy? Hemos cocinado un cordero relleno con nueces. Delicioso. ¿Recuerdas cuando Mustafa se cayó sobre las rosas damasquinas en el jardín de Manisa? Nos juntamos a su alrededor y le quitamos las espinas de todo su cuerpo. Cuando Mustafa regrese, podrán regresar a Manisa y podrán recrear sus recuerdos. Su Majestad, el sultán vivió en Manisa cuando era príncipe de la corona. Aún era un príncipe y luego ascendió al trono. Manisa es una ciudad imponente. ¿Cree que es el momento indicado para esto? Alguien podría pensar que codicia el trono. Gulag, ¿qué hiciste? ¿Tomaste todas las precauciones? Claro que sí, sultana Hurrem. Todo está listo. También le comenté a Barham acerca de las muchachas. No se preocupe, su majestad. Todo está bajo control. Debemos tener más cuidado. Si no soy más precavida, van a deshacerse de mí. Por favor, no diga eso, sultana. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por usted. Quiero que esté tranquila. Veremos. Aquí están. ¿Quiénes son ellas? Son las muchachas de las que le hablé, sultana. Vienen a trabajar aquí. ¿Cómo te llamas? Noura. Noura, ¿de dónde eres? Croacia. Vengo de Belgrado. ¿Hace cuánto que estás aquí? Hace algunos meses, sultana. Es nueva en el harén.
¿Y tienes familia fuera del harén? No. Deben saber que tengo mis propias normas aquí. Si quieren trabajar para mí, primero deben ser honestas. Son mis criadas a partir de ahora. Esma, cuídalas a todas y diles qué deben hacer, ¿sí? ¿Sultana? ¿Qué pasa, Noura? La señorita Ibeke está aquí. Ah, que entre. ¿Sultana? Ibeke, ven, siéntate. ¿Cómo está? Yo me encuentro bien. ¿Qué sucede aquí? No pasa nada, pero me siento más segura así. ¿No es un poco exagerado? No lo entiendo. Mucha gente me odia aquí, Ibeke. Y van a aprovechar esto para asesinarme. ¿Sultana? ¿Quién se atrevería a algo así? Los mismos que se oponían a mi matrimonio con el sultán. ¿La madre sultana? Es imposible. La madre sultana no lo haría. Aún eres nueva aquí. Parece que no sabes nada de esto. Pronto conocerás la verdad. Sultana, sé que pasó por momentos muy difíciles aquí. Pero ahora es diferente. Ella nunca la lastimaría ahora que es la esposa del sultán. Es posible que tenga razón. ¿Usted cómo está? Bastante aburrida. ¿Quiere salir conmigo al jardín un rato? Sí. ¿Por qué no? Sultana, la madre sultana ha enviado a decir que quiere ver a los niños. ¿Por qué? ¿Acaso no te dijo cuál es el motivo? No, no lo dijo. ¿Y quién te lo dijo? La señorita Firial. Ah. Si quiere verlos, llévaselos. No los dejes ni un segundo, ¿entiendes? Claro, sultana. Bien. Noura, ¿qué pasa? Un gran problema, sultana. Castigaron a la señorita Alicia y la expulsarán del palacio, pero tomó una antorcha y amenaza con prenderse fuego. Es muy peligroso, no salga. Esperaba que hicieran esto. No me dan paz, quieren deshacerse de mí. Espera, no abras. Soy Ibeke, sultana Hürrem. Noura, ve y abre. Sultana. Está bien. Sultana, debemos irnos. ¿A dónde? Al palacio de la sultana Atise. ¿Qué está pasando, Ibeke? Las criadas la matarán. Debemos escapar antes de que lleguen. No, tienen a mis hijos. No los dejaré. No les harán nada. La quieren a usted. Noura.
¡Allí está! ¡En las escaleras! Ustedes vuelvan, yo las retrasaré. Ya llegaron. ¡Quieren matarme! ¡Sultana! ¡Abran la puerta! ¡Vamos! Sí. ¡Abran la puerta! ¡Dámela! ¡Ábrala! ¡Abran! ¡La tiraremos abajo! ¡Abran la Cálmate, puerta! ¡Cálmate, Hurrem! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta o la romperemos! ¡Sí, la romperemos! ¡La puerta! ¡Ahora! ¡Ahora! Sultana. ¡Atrás! No se acerquen más. Es la esposa del sultán. ¡Fuera! ¡No se acerquen! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Para eso! ¡Mataste a Alicia! ¡No! ¡Ella no merecía esta muerte horrible! No, yo no tuve nada que ver. No tengo la culpa de su muerte. ¡Ah! ¡Ah!